Aquí a todos los hombres presentes, yo les doy una idea que se me ha ocurrido y de hecho ya la he conseguido. Yo no he querido decir nada hasta lograrlo, pero yo soy mujer. Yo legalmente soy mujer en España. Y os preguntaréis, ¿cómo? ¿Cómo lo has hecho? And then something happens in their life, often in their 40s, they develop heart palpitations, maybe as a consequence of menopause. Their heart starts to beat erratically and they think, oh no, death. It's like, well, who are you going to talk to about that? Right? There's no protection from authority for that. Or maybe their friend gets divorced, or maybe their sister dies, or something like that. It brings up the specter of mortality and maybe the specter of malevolence and mortality, and it brings it up in a way that authority, recourse to authority, cannot solve. And so then they have panic attacks. What happens? They go out, they get afraid, they feel their heart beating, then they get afraid of their heart beating because they think, oh no, I'm going to die, and they think, oh no, I'm going to die, and I'm going to make a fool of myself while I'm doing it and attract a lot of attention. So the two big fears come up, mortality and social judgment. And then they have a panic attack. It's like fight or flight's gone out of control. Very, very unpleasant. Then they start to avoid the places they've had a panic attack. Then they end up not being able to go anywhere. So then Tiamat has come back, right? A huge monster, a little victim. And so what do you do with them? Well, there's no saying, no, there's no Tiamat. That's done, right? Their naivety is over. They've had a direct contact with the threat of mortality and social judgment. They've met the terrible mother and they've met the terrible father. And there's no going back. There's no saying, oh, the world is safe. It's not safe. Not at all. It's not safe. Yo, yo, YouTube. Bueno, he decidido hacer un video sobre este muchacho, Naim Darreche, algo así es como se llama él. Yo no lo conozco mucho, la verdad. Yo en TikTok ahora mismo lo tengo bloqueado. Creo que es la red social más progre y más flojita que hay. O sea, es la red más copito de nieve que hay. Prácticamente no se puede decir nada, no se puede hacer nada. O sea, me la tienen bloqueada hace como una semana. Y creo que él es el TikToker más grande de España, si no me equivoco. O al menos eso dicen. Y también tiene millones de seguidores en Instagram. Y no sé si tendrá otras redes sociales. Yo no lo sigo, la verdad. Pero nada más estoy hablando de lo que estuve leyendo y viendo sobre él para hacer este video. Él se había hecho famoso por una polémica anterior. Bueno, ya era famoso, pero esa polémica también lo hizo mucho más famoso por el tema de los condones, las mujeres, que él les mentía. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Qué suerte. Bueno, todo este cuento que siempre pone también a la mujer en una especie de urna de cristal. O en una especie de limbo en el que la mujer no puede decidir, decirle, bueno, sin condón no va y ya está. En el que la mujer no tiene poder de decisión, sino que como él le dijo la mentira, la mujer va a aceptar esa mentira y ya está. It's not safe, not at all. It's not safe. The fact that you think it's safe means that you were living in an unconscious bubble that was sort of provided to you by your culture. It's a gift. And now that's been shattered. Como si las mujeres fueran objetos inanimados. Yo no me metía en esa discusión, la verdad, porque me parece también nefasto el mensaje que él le estaba dando a los chamaquitos en la sociedad. O sea, que era como que miente para que puedas. Me parece una locura. Y además él mismo, porque no se está cuidando él mismo. Porque el condón no solo te protege a la otra persona, también te protege a ti. Y al final es una tontería todo lo que dijo en temas de embarazo. Bueno, es una barbaridad todo lo que estaba diciendo. Pero bueno, es un chamaquito. Y es un chamaquito de este tiempo. O sea, es un chamaquito de la generación Z, que uno puede esperar estas cosas de este tipo de chamaquitos. Hasta que si quieren ellos, ¿no? Y se proponen madurar un poco más, pues bueno, crecen. Si no, pues se quedará siendo un niño para toda la vida, de los que hay ya muchos. O sea, gente de 30, 40 años, que son más o menos tipo este chamaquito Naim. Ahora bien, es un chamaquito, quiero dejar eso claro. Es un chamaquito, pues si no lo fuera no diría esas barbaridades que está diciendo. Cuando digo chamaquito, en el argot cubano significa que es un niño. Ya, es un fiñe, es alguien que tiene mentalidad todavía de niño. Y por eso él dice esas cosas. Y creo que por eso él tiene tanto seguimiento también, sobre todo de la generación Z. Porque es que esta generación Z se siente identificada con tipos como él. Con personas como él. O sea, es así. Ponte enojado, ponte todo lo que tú quieras, pero es así. Eso a mí me gustaría que cambiara. Obviamente sí. Yo espero que la mayoría de la generación Z vaya madurando. Se vaya dando cuenta que la vida no es solamente este tipo de contenido, este tipo de cosas. Pero no obstante a eso, que no es el key del video de hoy, vamos a hablar de las últimas declaraciones que hizo, donde casi como gracia, porque yo creo que lo que estaba haciendo era humor, desde mi punto de vista, estaba diciendo que se iba a cambiar de sexo.
Ahora, yo no sé hasta qué punto, viniendo de él, que ha hecho y dicho las barbaridades que ha hecho y dicho, si esto de verdad es humor o no es humor. Puede ser que lo sea, no lo sé. Ahí él incluso menciona Partido Podemos, como si fuera la culpa de Podemos nada más, todo lo que está sucediendo en España y todo lo que está sucediendo con este tema del cambio de sexo y todo lo que está sucediendo con los temas también que tienen que ver con las leyes que se están aplicando en contra de los hombres. En España existe una desigualdad muy grande legislativa. A nivel legislativo los hombres tienen menos derechos. Que sí, que existe machismo, que pasan cosas muy feas en la calle, pero no hablo de eso. Hablo de lo legislativo, de la ley. El hombre está por debajo que la mujer. Está más protegida, obviamente, por muchas cosas feas que han pasado, pero igual... los hombres no tienen la culpa, es decir, lo tienen los que han hecho eso, pero no los hombres. Pero bueno, sin irme mucho del tema, ¿qué has hecho al respecto, Naim? ¿Qué es la locura que vas a cometer y la que yo os invito a vosotros que también la hagáis? Porque este país es una risa, bueno, el gobierno, el país es espectacular, pero el gobierno es una risa. Y ha cometido un error muy grande, y van a tener que cambiar leyes y aquí van a tener que hacer algo. Aquí a todos los hombres presentes yo les doy una idea. Una idea que se me ha ocurrido y de hecho ya la he conseguido. Yo no he querido decir nada hasta lograrlo, pero yo soy mujer. Yo legalmente soy mujer en España. Y os preguntaréis, ¿cómo? ¿Cómo lo has hecho? Como la ley de violencia de género en España y todo esto, que bueno, eso es un tema más para mi otro canal, pero no obstante a eso, lo voy a estar hablando aquí porque me parece demasiado importante lo que pasó con él. Él dice, bueno, pues yo me voy a cambiar de sexo, yo voy a empezar a ser mujer y ya está. Y lo hice bien claro. Y tú te quedas así, tú dices, ¿será broma? ¿Será en serio viniendo este chamaco? Me creo que incluso lo está diciendo en serio porque viene de él. O sea, viene de alguien de la generación Z que funciona, su cabeza funciona como la de él. Que te dice cualquier barbaridad y puede estártela diciendo en serio. Puede que no sea una broma. Ahora, si es una broma, es una broma que a mí no me gusta demasiado en el sentido de que, ojo, a ti te puede encantar y te puede parecer bestial. A mí no me gusta demasiado en el sentido de que es una señal de rendición. Esto es una bandera blanca, sobre todo para la generación Z, sobre todo para toda esa generación que dice, bueno, pues mira, si el sistema funciona así, yo me adapto al sistema y me cambio de sexo y ya, incluso te lo dicen de broma. Este tipo de bromas yo las he visto todo el tiempo en Cuba. Arrodillarme sería difícil para mí. Toda mi vida la vi en Cuba. Y yo sé que mucha gente piensa, no, porque tú estás obsesionado con el comunismo y con Cuba. Ustedes pueden pensar lo que ustedes quieran, lo que les venga en gana sobre mí, sobre mi persona, sobre mis ideas políticas y todas esas cosas. Ahora, yo sí no me voy a rendir ante ningún sistema que venga a imponerme nada. No lo hice en Cuba y no lo voy a hacer ahora con el progresismo barato este, que todo lo que hay detrás son esta gente de la generación Z que son lo más flojo que ha parido. Tienes muchos esclavos, Jerjes, pero pocos guerreros. Porque todavía los comunistas te encerraban, te torturaban, te metían un tiro en la nuca, pero esta gente que lo único que hacen es llorar y gritar. En un país que además... El jabón escasea, el papel higiénico, todo. Crees que la oscuridad es tu aliada, pero tú solamente la adoptaste. Yo nací en ella. Me estás jodiendo que me voy a rendir y me voy a arrodillar con esta gente. Ahí es donde yo no lo veo bien. Y llámame retrógrado. Yo soy, si quieres, Leonida desde 300. Yo no me arrodillo, me duelen las rodillas. No me voy a arrodillar. ¿Por qué? Porque con un cambio de sexo, que no es verdad, o sea, porque es ir y decir, no, yo me siento mujer y ya está, que supuestamente así sería, yo no creo que la ley vaya a ser tan light como para llegar a ese punto del absurdo de ir nada más, pero bueno, ya sí lo hemos visto. Lo hemos visto aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hace muy poco, les voy a poner una noticia, hace muy poquito, un preso se declaró mujer, estaba en la cárcel, lo mandaron a la cárcel de mujeres, un tipo que ya tenía una condena por asesinato y el tipo allá adentro embaraza a dos presas. ¿Y los chamaquitos? Que esto es lo que no miramos. O sea, ¿y los chamaquitos qué onda con esos dos chamaquitos que van a nacer de ahí? Un tipo que se declara mujer, que va preso a la cárcel de mujer, embaraza a dos mujeres, y es como que no se dan cuenta todavía que la biología sí importa. Todavía no lo han entendido. O sea, es muy difícil. Una cosa que sabíamos hace 10.000 años. Entendíamos bien el concepto de lo que era un hombre y lo que era una mujer. Bueno, estas leyes de ahora tienen un atraso de 10.000 años. O sea, y después te hablan de biología, de ciencia, y tú dices, pero si la biología y la ciencia están ahí. Cada célula de tu cuerpo va a estarte gritando todo el tiempo lo que tú eres, aunque te metas lo que te metas. ¿Ustedes han visto todos los videos que yo he hecho este año, precisamente, sobre culturistas muertos? ¿Qué te hace pensar a ti que para un niño que tú le inyectas hormonas, primero tienes que inyectarle bloqueadores hormonales y después hormonas del sexo contrario, su cuerpo, su ADN, cada célula de su cuerpo
no le va a estar diciendo a qué género pertenece o a qué sexo pertenece, porque género y sexo son lo mismo. Entonces, si tú no lo has entendido todavía, si tú no has entendido que cada célula de tu cuerpo te va a gritar que esto no va conmigo, porque tienen que entender esto, esto va dentro del ADN, son los cromosomas que tú tienes, XX o XY. Y si te pones las hormonas del sexo contrario, tu ADN completo te va a estar gritando todo el tiempo y recordándotelo todo el tiempo, yo no llevo esto, estas no son mis hormonas, esto no es lo que tiene que tener mi cuerpo. Y entonces lo que se están creando, que todavía no se han dado cuenta, pero espero que en un futuro se den cuenta, son pacientes eternos. ¿Pacientes eternos en qué sentido? Hasta que te dé el corazón, hasta que te dé el hígado, ojo. Porque todos estos culturistas muertos es más o menos lo mismo que sucede generalmente. Claro, ellos toman otras pastillas que los cuidan y todo eso, los culturistas también. El culturista quizá toma un poco más en exceso y todo eso, pero es exactamente lo mismo. Tú le estás metiendo al niño hormonas, bloqueadores, etcétera, 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 que desde niño ya le están dañando todos los órganos internos, especialmente el corazón, pero todos los órganos internos. Todos. Hay estudios científicos que lo prueban. Y es así. Y el que no me cree a mí ahora por lo que yo estoy diciendo aquí, que vaya y lo busque. Entonces, contra esto hay que pelear desde el momento número cero y hacer la broma de que nada, yo me rindo y me hago mujer y ya está, no va conmigo, por lo menos conmigo no va. La broma conmigo sería, esto conmigo no va. No va. Yo no transo con estas cosas. Esto es hasta el final y abierto hasta afuera. Y al chamaquito mío que lo toque, que intente tocarlo con una aguja, con cualquier tipo de bloqueador hormonal, con cualquier tipo de estrógeno, con cualquier tipo de... Eso es pelea hasta el final. O sea, voy hasta el final por defender a mi familia. Eso que lo tengan bien claro. El mundo sabrá que hombres libres se resistieron ante un tirano. Que pocos lucharon contra muchos. Y mucho antes de que la batalla acabe. Y que incluso un dios rey también sangra. Y no han entendido todavía todo lo que hay detrás. Principalmente un gran negocio. Detrás de esto hay un tremendísimo negocio, que es el negocio de crear pacientes eternos. Yo voy a estar viendo si puedo traer más adelante a un especialista en estos temas para que ustedes vean de lo que estoy hablando. ¿Por qué pacientes eternos? Porque alguien que quiera cambiar de sexo oficialmente, o sea, de verdad, alguien que de verdad se siente del otro sexo, es otra cosa. Porque él está dispuesto a sufrir las consecuencias, como mismo un culturista está dispuesto a sufrir las consecuencias que vienen con todo lo que se mete. Porque alguien que realmente sí tiene la disforia de género está dispuesto a pagar todas las consecuencias. Pero un niño de 5 años no sabe si quiere ser Superman, si quiere ser Batman, si quiere ser un árbol, si quiere ser... No sabe nada. Un niño de 5 años ve una película y se cree que ya es el personaje de esa película. No sabe nada. Ni tú ni yo cuando teníamos esa edad, 7, 8, 10 años, no sabíamos nada. Incluso muchos llegamos a los 20 años y todavía no sabemos qué queremos hacer en la vida. Entonces imagínate tú a un niño de 7, 8 años a estarle metiendo bloqueadores hormonales para que no pasen por la pubertad y todas estas cosas. Niño o niña, porque esto se lo hacen a los dos. Entonces, para mí, aquí no hay término medio. Aquí se pelea hasta el final. Aquí no hay momento en el que yo te voy a decir, llámame machista, patriarcal, llámame lo que tú quieras, ya estoy acostumbrado. Me da lo mismo. Aquí no me voy a rendir. O sea, si creen que voy a doblar la rodilla así, de esa forma, de los chistes, de no sé qué, no. Entonces, por eso ese tipo de mensaje a mí no me gusta demasiado. Que es una burla interesantísima y que pone en jaque a todo el sistema, sobre todo ante los millones de seguidores que tiene, la verdad que sí. La verdad que sí, porque mira qué fácil, yo me puedo ver mujer. Voy, me cambio en ahí, en el carnet de identidad o en donde sea, voy, me cambio y ya está. Pero para mí no es la lucha correcta, desde mi punto de vista. Contra esto, que es algo muy serio, hay que luchar de manera frontal. Esto es como que tú me digas, no, no, yo como el sistema cubano es así, pues yo me voy a meter a chivatón. Ajaja, qué chiste, sí, pero después va y chivatea, ¿sabes? Después va y chivatea al vecino que está consiguiendo el litro de leche para su hijo, después va y chivatea, ¿sabes? Y en Cuba esto pasaba. Entonces, yo no me, ante estas cosas, yo no me quiebro, olvídate eso. Ante estas cosas, este tipo de cosas es frontal, yo con esto no transo. Y ya está, y así me voy a mantener. Ese es un propósito importantísimo en mi vida y lo voy a estar peleando hasta el final. Llámeme, ya les digo lo que a ustedes les dé la gana, a mí me da lo mismo, todo eso me la suda, todo lo que me vayan a poner, porque yo sé cuál es mi posición y cuál es la de ustedes, sobre todo los que me estén criticando. Ojo, con respecto a esto específicamente que estoy hablando, que es meterle hormonas a los niños, con respecto a ese tipo de cosas, o por ejemplo poner a las mujeres en una desventaja grandísima en los deportes, en las prisiones y en la sociedad en general, porque sabemos que las mujeres no pueden competir con los hombres, el hombre es físicamente superior a la mujer, y eso espero que todavía, a ver, es que todavía hay gente que discute eso, hay gente que todavía te discute que sí, que la mujer puede hacerle fuerza a un hombre en un combate, si cierta mujer a cierto hombre,
Pero en la élite no puede. O sea, nada más hay que ver los tiempos, las distancias. En cualquier olimpiada, en la carrera de 100 metros, en la carrera de fondo, en la carrera... O sea, el otro día estaba leyendo un estudio sobre esto, que la primera mujer en las olimpiadas que hubiese ganado en la maratón hubiese quedado en el lugar 58, si no me equivoco. Una cosa así. Una locura. Estaba viendo los estudios y decía, es que los tiempos no te dan. Las distancias no te dan. Estoy hablando ya del lanzamiento en martillo, lanzamiento de la jabalina. No te dan. No queda ni entre los 20, 30, 40, 50 primeros las mujeres ganando. O sea, te estoy hablando de las ganadoras. Pero bueno, a mí me parece que esto es algo demasiado evidente como para seguir dejándolo pasar. Ese es mi punto de vista. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. The alternative is, let's take apart the things you're afraid of. Let's expose you to them, you know, carefully and programmatically. And then you'll learn that you're actually tougher than you think. You never knew that. And maybe you didn't want to take on the responsibility because, you know, people play a role in their own demise, so to speak. When you had opportunity to go out and explore or withdraw because you were afraid, you chose to withdraw because you were afraid. So it's not only that you were overprotected often, it's that you were willing to take advantage of the fact that you were overprotected and run back there whenever you had the opportunity. You know, so maybe you're a kid in the playground, right, and you're having some trouble with other kids, and you know in the back of your mind, I should deal with this myself, but you go and tell your mom and get her to intervene. And you know that that's not right. You know that you're breaking the social contract, but it's easier, and so that's what you do. You run off to an authority figure and hide behind the great father, right, roughly speaking. Well, the problem with that is you don't learn how to do it yourself. So then you have to relearn it painfully when you're 40. So then you take people out. You say, well, what are you afraid of? Rank it from 1 to 10. So 10 is, make a list of 10 things you're afraid of. The thing you're least afraid of, we'll call number 10. So we'll start with that. Okay, well, I'm afraid of elevators. Okay, well, let's look at a picture of an elevator. Let's have you imagine being in an elevator. Let's go out to an elevator and let you watch the terrible jaws of death open, because that's how you're responding to it symbolically, right? And you're gonna do that at the closest proximity you can manage. You find out, you go do that, it works. You're nervous as hell, especially from an anticipatory perspective, shaking. You go out, you stop, you watch it happen, and you actually calm down. You do that 10 times and it no longer bothers you. Well, what you've learned that you didn't die, but more importantly than that, you've learned that you could withstand the threat of death. That's what you've learned.